Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a nuestro canal Global Medi Pro. Hoy vamos a hablar de neurooftalmología. Bueno, empecemos. La vía visual empieza desde las dos retinas hacia la corteza visual, en los cuales van a dejar la retina para pasar al nervio óptico, y el nervio óptico va a formar el quiasma óptico. El quiasma óptico va a formar la cintilla óptica, o también llamada tracto óptico, para hacer sinapsis aquí, para formar el cuerpo geniculado lateral. Luego va a botar radiaciones ópticas hacia la corteza visual, hacia el área 17 de Brodmann, área visual primaria. Bueno, en un esquema de un libro de neurooftalmología encontré que las retinas se dividen en retina nasal y retina temporal. La retina nasal y la retina temporal, las retinas nasales van a estar mediales y las retinas temporales van a estar laterales. Bueno, entonces las señales nerviosas de la retina son abandonadas por el nervio óptico, ya lo dijimos, formando el quiasma óptico, pero para que el nervio óptico forme y dé lugar a un quiasma óptico, vamos a agarrar como ejemplo la retina nasal. La retina nasal derecha viene por el lado opuesto, como ven acá, vean, viene por el lado opuesto y se une, mira con quién se une, se va a unir con la retina temporal izquierda para formar un tracto óptico. Luego lo mismo pasa con la retina izquierda. La retina izquierda nasal viene por su lado opuesto y se une ¿con quién? Con una retina temporal derecha. Luego estos forman los tractos ópticos, o también llamados claramente cintillas ópticas. ¿Para qué? Para hacer sinapsis aquí en el cuerpo geniculado lateral. Una vez que ya hizo sinapsis, viene, forman las fibras geniculocalcarinas que van a ir así para formar las radiaciones ópticas y llevar la información visual retenido por la retina. Entonces, un dato muy curioso que nadie lo notó, que estoy seguro que nadie lo notó, es que el trayecto es así realmente. ¿Es un 100% así es el trayecto? Pues yo digo que no. El cerebro, la vía visual, tiene dos sistemas: un sistema antiguo y un sistema moderno. Un sistema antiguo o un sistema nuevo, como quieran llamarlo, el sistema nuevo tiene un 80% y un sistema antiguo tiene un 20%. Si lo notan, esto es el sistema nuevo, todo lo que voy a recorrer. Todo lo que voy a recorrer ahorita es el sistema nuevo, un 80%. Pero ese 20% que yo digo, ¿dónde cree que esté? Bueno, miren acá y les voy a hacer abrir los ojos. Las dos retinas vienen, viene el nervio óptico, pasa por el quiasma óptico, viene el tracto óptico y miren lo que pasa. Bota una fibra nerviosa a otra parte del cerebro. Quiere decir que eso es mi 20%, que luego lo voy a resaltar en qué se divide y en qué función cumple generalmente. Bueno, entonces es muy importante hablar del núcleo geniculado lateral. Es que esta tiene seis capas. Tiene seis capas, de las cuales la capa 2 y 3 y 5 se caracteriza porque reciben señales de la misma mitad lateral, del mismo lado, y la capa número 4, 6 y 1 reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. Bueno, tienen dos funciones principales. La primera es llevar la información y hacer sinapsis aquí, y luego llevar la información al lóbulo occipital. Bueno, entonces, muy importante decirte que se caracterizan porque la capa 1 y la capa 2 van a ser capa magnocelular, y la capa 3 a 6 la capa parvocelular. Ahora, ¿en qué se diferencia del 1 al 2 y del 3 al 6? De que del 1 al 2 va a ser sinapsis, porque va a contener neuronas muy grandes, y van a hacer sinapsis con las células ganglionares I o Y, como quieran llamarlo, de la retina. En cambio, las células de la capa 3 a la capa 6 son más pequeñas, que son las parvocelulares, y van a hacer sinapsis con las células ganglionares X de la retina. Bueno, ¿en qué se diferencian? Ya hablamos de que una es grande y otra chiquita, pero ¿eso es realmente lo que importa? Lo que importa es que es la rapidez y el color en que puedan ver. Las grandes, por muy grandes que sean y rápidas, va a captar información de cosas blancas y negras. En cambio, las pequeñas, pero se demoran más, son las que captan el color. Bueno, entonces, ¿recuerdan el 20% que les dije? Que venía aquí porque botaba una fibra nerviosa. Entonces quiero decir, darles a entender de que se dirigen las fibras visuales a otras partes antiguas del cerebro, como el mesencéfalo y el proencéfalo. Bueno, entonces tenemos acá
El culpable de todos es el tracto óptico, que antes de llegar al cuerpo geniculado suelta una fibra. Bueno, en este caso, una de ellas es el tracto óptico, bota una fibra hacia el núcleo suprachiasmático, en los cuales el núcleo suprachiasmático va a hacer que regulen los ritmos circadianos ritmos circadianos que sincronizan los cambios fisiológicos del día y la noche del ser humano. Luego, el número 2, podemos decir de que así como el tracto óptico deja una fibra muscular al núcleo pretectal. ¿Para qué? Para que se encargue generalmente de los movimientos de reflejo de los ojos, el paciente pueda poner enfocar y ver claramente el reflejo fotomotor. Bueno, entonces el 3, también el tracto óptico, antes de que llegue al núcleo geniculado lateral, bueno, va a dejar en el famosísimo colículo superior. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cumpla la función de generalmente los movimientos direccionales rápidos, para poder controlar esos movimientos bruscos a cambios rápidos de los ojos. Bueno, entonces, ya que hemos hablado de cada punto, le he resaltado hasta, bueno, si quiere hablar de anoxias, monoculares, hemianoxias, heterónimas, paraantanoxia, tenemos que hablar de lo mismo de hace un rato, que tenemos nuestras dos retinas, tanto temporales, una retina temporal y una retina nasal, nuestro campo izquierdo y nuestro campo derecho. Aclararle desde ahorita de que si yo tengo mi retina izquierda, no significa que yo voy a ver el campo izquierdo. No necesariamente. Ahorita vamos a ver por qué, presta mucha atención. Mi ojo izquierdo, mi retina izquierda va a tener su retina temporal y su retina nasal izquierda. Bueno, mi retina nasal izquierda me va a ver mi campo derecho. Significa, si hay una lesión a nivel de mi retina nasal izquierda, no voy a poder ver mi campo derecho. Bueno, si yo tuviera una lesión, bueno, no, vamos más adelante con las lesiones. Ahora, mi retina, ¿qué le falta? Ya tenemos la temporal de mi izquierda. Ahora, mi retina nasal izquierda me va a ver mi campo izquierdo de mi ojo derecho. Significa que va a ver la retina nasal, va a ver, como ven, mi ojo izquierdo. Y me va a ver el campo izquierdo, ¿ven?, de mi ojo derecho. Luego viene el nervio óptico, el quiasma óptico y las radiaciones ópticas. Acá va a estar el quiasma. Por encima del quiasma le dicen prequiasmática y por debajo retroquiasmática. Si hubiera una lesión parcial nada más a nivel de mi retina temporal derecha, significa que, miren, no va a ver el paciente el lado izquierdo de su ojo derecho. Y si fuera total, el paciente también tiene una lesión a nivel de la retina nasal. Y miren, no va a ver nada. Significa que va a ser una anoxia. ¿Anoxia por qué? Total, monocular, una, ipsilateral, para acá, lateral. Esa va a ser la patología. Ahora, si hubiera una lesión a nivel de quiasma, ¿quiénes conforman el quiasma? El quiasma lo va a conformar mis dos retinas nasales, tanto de derechas como izquierdas. Empecemos con la derecha. Mi retina nasal derecha me va a ver mi campo derecho. Significa que no, el paciente no va a ver el lado derecho de su ojo derecho. Y esta no va a ver el lado izquierdo de su ojo izquierdo. Significa que esta va a ser una hemianoxia heterónima bitemporal. ¿Por qué? Hemianoxia porque es la mitad. Heterónima, ¿por qué heterónima? Porque al final va a ser la lesión heterónima diferente, va a ser diferente. Miren, esta... mi retina izquierda no va a ver mi lado izquierdo y esta no va a ver mi lado derecho. Fuera homónima, fuera hemianoxia homónima bitemporal,
Si fuera así, si yo no pudiera ver mi ojo derecho, con mi ojo derecho, el lado derecho, y si yo no pudiera ver mi lado derecho de mi ojo izquierdo. Así sería homónima. Pero esta sería hemianoxia heterónima bitemporal. Ahora, hay tumores. Acuérdense que el quiasma va a estar famosísimo de la silla turca. Acuérdense de los adenomas hipoficiarios. Si hubiera una lesión a nivel de lo que es aquí, una lesión, acuérdense que la retina ve lo inverso. Significa que si acá está presionando, oprimiendo, ¿sería una superior o una inferior? Si está atacando acá, comprimiendo, ¿sería superior o inferior? ¿La lesión sería así o sería así? Bueno, fácil, el punto sería de que si ve la retina inversamente, significa que por lógica, si no fuera inversa, oprimiría acá, vería así, pero no, vería así. En este caso sería así. Hacia arriba. Cuadrantanoxia, cuadrantanoxia heterónima superior. Y si fuera así, sería una cuadrantanoxia heterónima inferior. Ahora, si hubiera una lesión a nivel de las radiaciones ópticas, llegando a las radiaciones ópticas, vamos a ver de que, miren, aquí la retina temporal significa que el paciente no va a ver el lado izquierdo de su ojo derecho. Perfecto. Acá el paciente, acá hay otra lesión, no va a ver su ojo izquierdo de su ojo, no va a ver el lado izquierdo de su ojo izquierdo. Entonces acá sí sería una homónima, una hemianoxia mitad homónima izquierda contralateral. ¿Por qué? ¿Por qué contralateral? Porque si se fija bien, acá hay una lesión. Acá ambas van a ver izquierdas. Acá era heterogénea porque heterónima porque esta había una lesión en mi ojo derecho, pero no podía ver mi lado derecho. Y acá había una lesión de mi ojo izquierdo, pero no podría ver mi lado izquierdo. Acá las dos, ambas son homónimas. Las dos no pueden ver. Los ojos no pueden ver los lados izquierdos. Y si veo una lesión aquí a nivel del temporal, significa que va a ser la lesión así. Ambas paralelas. Aquí no vería el lado izquierdo y no vería el lado izquierdo. Ambas, izquierdas, izquierdas. Solo una cuarta parte. Y eso sería una cuadrantanoxia homónima superior izquierda. Bueno, lo que ya hablamos. Bueno, seguimos con las clases de Global Medi Pro. Bueno, vamos a hablar de las pupilas y vías pupilares. Tienen una vía de reflejo de la luz. A vía aferente, vía de eferencia y vía eferencia consensual a respuesta. Bueno, entonces tenemos que la vía aferente es la vía de información y la vía eferente vía respuesta. Entonces, para que haya meiosis y midriasis, ¿no? Meiosis parasimpática y midriasis simpática. Entonces, tenemos una luz, imaginemos una luz, viene la respuesta, automáticamente pasa por la región protectal. La región protectal hace unión con el núcleo Ewing-Westphal y automáticamente agarra el tercer paracraneal. Ese tercer paracraneal, que no está acá mencionado, hace unión con el ganglio ciliar y parasimpática y envía la respuesta. Una imagen clarísima es esta. Acá, la luz viene, entra por la retina, envía rápidamente
al nervio óptico, al quiasmo óptico, viene así corriendo rápido, rápidamente, para darle la respuesta por el núcleo, no, por acá, por el tracto óptico. Viene automáticamente y hace conexión con el núcleo pretectal. Luego hace una conexión con el núcleo Ewing-Westphal. Luego hace conexión con el tercer paracraneal y le da la respuesta. Es lo normal. Pero si fuera anormal, si hubiera una lesión a nivel del nervio óptico, a nivel del famosísimo quiasmo óptico, a nivel de tracto óptico, sería el famosísimo Marcus Kuhn. Es una respuesta popular. ¿Cómo les explico? Entonces, si yo le pongo una luz acá, no va a funcionar esta vía. Entonces, ¿qué va a pasar? Le pongo una luz acá, hace lo mismo, entra por esta vía, viene por acá, viene, entra, y automáticamente va a chocar con los núcleos, pretectales y los núcleos de Ewing-Westphal. Y va a ser una en M. Va a chocar y automáticamente los dos van a ser, por eso dices una respuesta consensual, los dos van a ser miosis. Ese sería un Marcus Hume. Luego, si hubiera una lesión aquí, 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 y tenemos bloqueado el tercer par craneal. Porque el tercer paracraneal era el que enviaba la respuesta. Pero el tercer paracraneal ya está, no está bloqueado. ¿Cómo sería? Sería una tónica de ADE. Pararía midriático, nunca haría miosis. Y fa el famosísimo, si hubiera una lesión en el núcleo de Ewing-Westphal, que generalmente es en sífilis, una lesión a nivel de sífilis, la pupila sería de Arwin-Robertson. Acá, como podemos ver. Ambas están mióticas. Ambas están midriáticas. Bueno, sigamos con el tema de pupilas y vías pupilares. Dilatador del iris simpático. Sistema simpático. Síndrome de Horner. La fisiopatología va a ser que el hipotálamo posterior baja hasta el C8, luego esta va a agarrar una cadena, un ganglio, hasta el ganglio cervical superior. Una vez que agarra el ganglio cervical superior, va a agarrar pupila y vías pupilares. Dilatador del iris simpático. Síndrome de Horner. Bueno, entonces, la fisiopatología va a que el hipotálamo va. Las fibras pupilares salen de la raíz anterior del hipotálamo a través del C8. Automáticamente entran en una cadena simpática, suben hasta encontrar el ganglio cervical superior. Luego, cuando ya encuentran el ganglio cervical superior, liberan fibras postganglionares que ascienden por arriba de la arteria carótida interna hasta llegar al cráneo, hasta la parte intracraneal. Luego de eso, parte interna del cráneo, las fibras salen de la parte intracraneal y agarran el ganglio ciliar. Cuando agarran el ganglio ciliar, automáticamente van a agarrar a los pares craneales 3, 4 y 6, que transcurren hacia el ojo y el iris. Las fibras pseudomotoras ascienden por la carótida externa, ya no por la interna, sino por la externa, para afectar la dilatación pupilar al muslo elevador del párpado. Es por eso que hay ptosis palpebral. Y las fibras vasoconstructoras de la órbita, párpado y de la cara. Esto constituye síndrome de Horner. Es por eso que tiene las características de ptosis palpebral, miosis. El paciente va a estar con las pupilas disminuidas, miótico, y va a tener anhidriasis. Gracias.